Buenas tardes, mi nombre es Ruth Janet Flores de Macay y soy candidata a diputada por el Departamento de la Unión por Alianza Republicana Nacionalista Arena. Por medio de estos sitios pueden seguir este evento. No olviden darle clic al botón verde bajo la imagen para poder hacer sus preguntas. Sus sitios web oficiales son página web arena.org.sb, Facebook Arena Oficial, y tenemos también en Twitter arroba Arena Oficial, y en mis sitios propios, Janet de Macay en Facebook y Sector Empresarial Arena La Unión. Decirles que para mí es un gusto estar aquí en este video chat con toda mi gente. Pues soy una mujer odontóloga con casi 25 años de ejercer en mi profesión. También soy empresaria, soy madre de familia, soy una mujer de servicio. ¿Cómo me involucré en la política? Pues realmente fui propuesta por un grupo de mujeres. Las mujeres de la Unión creen que es el tiempo justo para que nosotros tengamos una representante en la Asamblea Legislativa. He sido presidenta de la Cruz Roja por 14 años en la Unión. He sido presidenta de la Cámara de Comercio. También he estado activamente en los comités de la iglesia y fui presidenta fundadora de la Fundación Bienestar Policial, en donde estuve activamente para que el 911 llegara a la ciudad de La Unión. Esto me da una solvencia para ingresar en la política, para poder servir a través de la política. Decirles también de que en La Unión hay una población de 210 mil personas duizadas. Y lo interesante de este dato es que el 52.30 somos mujeres. Y que estas mujeres creen que es importante tener una representación en la Asamblea Legislativa por el Departamento de la Unión. Así es que para mí es muy importante decirles de que estoy muy orgullosa de estar representando a Alianza Republicana Nacionalista Arena por el Departamento de la Unión. Aparte, trabajé 16 años en el Hospital Nacional de la Unión. También fui odontólogo militar para la época del conflicto armado. Trabajé en la base naval y en el destacamento militar número 3. Decirles también que estoy, aparte de estar muy comprometida con el servicio, estoy muy comprometida con las necesidades justas, como por ejemplo, hemos estado trabajando en el emprendedurismo de mujeres.